Muy buenas noches, estamos en tercer grado y hoy nos acompaña Joaquín López Dóriga. Hola, doctor. Denise Merker. Buenas noches. Carlos Loret de Mola. ¿Cómo están? Buenas noches. Carlos Marín. Buenas noches, doctor. Y Ciro Gómez Leiva. Doctor. Pues creo que hay varios temas de coyuntura muy interesantes para discutir. Sin duda creo que valdría la pena iniciar con la desocupación de la rectoría de la UNAM después de 12 días de estar ocupada por jóvenes encapuchados que decían estar ahí en defensa de sus compañeros que habían sido, sancionados por la toma violenta de instalaciones del CCH Naucalpan. ¿Por qué, Denise, no nos cuentas cuáles son los datos fundamentales ahí? Mira, los datos fundamentales son, fue un grupo pequeño, tomó violentamente las instalaciones hace 12 días y a partir de ahí se instaló un fuerte debate en la comunidad universitaria y no solamente sobre de qué manera resolverlo. Se trataba pues muy claramente de un grupo muy pequeño, entre 20 y 50, quizá el día que más personas estuvieron, efectivamente que nunca dieron, bueno, la mayoría nunca dieron la cara. Tenían un par de demandas, una era el que se reinstalara a 5 estudiantes expulsados del CCH Naucalpan y la otra era una discusión acerca de las modificaciones al plan de estudios del CCH. Pero en realidad nunca quedó muy claro exactamente qué es lo que querían, excepto pedían un diálogo o convocaban un diálogo. La universidad reacciona denunciando los actos violentos y ratifica su denuncia ante la PGR y empiezan a aparecer pues los exrectores y toda una serie de, incluso digamos, de universidades del extranjero diciendo hay que apoyar a la universidad. La gran pregunta era cómo resolver un tema entre unos jóvenes que no parecían representativos de ninguna comunidad significativa de la universidad, que habían tomado violentamente la universidad, era mandando a la policía a sacarlos o de qué otra manera era. Y pues rectoría optó por el diálogo. Ayer en la noche hicieron una propuesta que llevó a que esta madrugada se retiraran con una fecha en donde ya se pusieron a la 1 de la tarde del día 9 de mayo. 9 de mayo van a platicar. La pregunta aquí es, qué bueno que se acaba sin nada que lamentar. Y yo simplemente me quedo con la duda de si esa forma de exigir un diálogo cuando ni siquiera eres necesariamente representativo, pues tampoco nos deja un buen sabor de boca, ¿no? Carlos, tú que estabas desde la mañana ya en tu noticiario, pues esto fue, la desocupación fue casi, bueno, sorpresiva, déjame llamarla así, poco a poco se fueron yendo. No, llegaron los reporteros. En la mañana llegaron los reporteros y se empezaron a asomar, poco a poco se acercaron, incluso más allá de donde típicamente los dejaban acercar, se dieron cuenta que no estaba. Una sorpresa, sin duda, ¿no? Sí, y yo noto también en muchísima gente en la calle, en opinión, en Twitter, en llamadas que llegan luego a los programas, yo noto una enorme insatisfacción y molestia de la gente por este brote múltiple de grupos de interés muy pequeños, muy poco representativos, muy violentos, que desde la intolerancia y la antidemocracia pretenden llevar agua para su molino y hacer lo que les dé su regalada gana en pocas palabras. Y lo digo lo mismo por los unos cuantos que tomaron la rectoría, por la minoría de los maestros, si comparamos el total nacional, que están desquiciando a Guerrero y a Oaxaca, como por el otro lado por la señorita hija de la Lady Polanco, ¿no? La hija del Procurador Federal del Consumidor, que es también Profeco, Lady Profeco. De Lady Profeco, ¿no? Que es también un caso de abuso de poder desde una minoría. Y yo sí percibo una enorme molestia social por ese asunto, un hartazgo mucho mayor, una tolerancia mucho mayor por parte de la sociedad a ese tipo de ¿una tolerancia? No. Tolerancia menor. Menor. Menor de la sociedad a ese tipo de movimientos comparados con lo que sucedía en el pasado. Y lo escuchas en todos lados y me parece que yo creo que aquí valdría la pena rescatar algo que dijo Denise hace varios programas respecto de los maestros disidentes, en concreto los de la coordinadora en Guerrero, que decías, es muy difícil que un movimiento que se sustente o pretenda sustentarse en el planteamiento de no queremos ser evaluados, pues tenga respaldo social. Igual con los de la UNAM, ¿no? Es muy difícil que un planteamiento de aquellos que hicieron destrozos no los suspendan y vamos a cambiar el plan de estudio y tomemos. Es decir, hay un tema
Digo, respaldando lo que tú dices, como que ya lo que plantean, si no tiene resonancia social, pues se van quedando solos, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, y muy impopulares, muy impopulares. Sí, impopulares, pero yo tengo claro que estos grupos de anarquistas no buscan la popularidad, Leopoldo, ni buscan una base social de apoyo. Es verdad. No buscan eso. Ellos buscan justamente lo que dicen, la anarquía. Los vimos el 1 de diciembre en los hechos violentos, vandálicos de Avenida Juárez. No buscaban la simpatía de nadie. Lo vimos con ciertos embozados en Chilpancingo el miércoles de la semana pasada. Y Leopoldo, tampoco buscaban la simpatía de nadie. Hemos visto a este grupo que toma de embozados la rectoría. No buscan la simpatía ni el apoyo de nadie. Es el mero ejercicio de una expresión de anarquía. Y en eso están, no hay reivindicaciones. Habían puesto una manta, la comentábamos la semana antepasada ahí en Ciudad Universitaria, que decía, fuera el Fondo Monetario y el Banco Mundial de la Universidad. ¿Cómo que vamos? No hay argumentos. A ver, aceptando tu planteamiento de que no buscan una base popular amplia, lo cierto es que si ves cómo se desarrolló este conflicto, yo creo que la estrategia desde rectoría fue hacer lo que tenían que hacer, levantar las denuncias correspondientes, pero ir movilizando apoyos a favor de la normalización de la vida universitaria. Como tú decías, desde otras universidades, bueno, rectores, la fundación UNAM. Voces propios, de la izquierda, ¿no? Sí, muy acreditadas. Propios estudiantes de facultades, sí. Hasta un niño ahí que leyó un planteamiento de que quería que se normalizara. Eso, y por otro lado, pues la percepción de que pueden venir a sacarnos, yo creo que también pues fue lo que hizo que pudieran ellos optar más bien por salirse, ¿no, Ciro? Y les salió bien, sí. Y les salió bien, fueron 12 días, entiendo, y de alguna manera comparto el poco agrado por una forma de tolerancia a la violencia, a la agresión. Pero el modelo, yo lo llamaría el modelo Osorio-Narro, porque aquí fueron de la mano, gobernación y el rector, les funcionó, porque sí fueron 12 días con una parte de la universidad tomada y maltratada. No se pararon las clases, no llegó a mayores este conflicto, y a cambio no entró la policía, no se dieron esas imágenes que quizá estos grupos estaban esperando. Hoy se fueron, no sé cuál fue el acuerdo al que llegaron finalmente, pero no podrán decir que fueron agredidos, prácticamente no le podrán reclamar nada ni a la Secretaría de Gobernación ni al rector de la universidad. A mí, lo comentábamos hace 8 días, todo con Denise, no es lo que más... vaya, difícil aplaudir esta forma de negociar, de resolver un conflicto, pero sería muy deshonesto intelectualmente no reconocer que les salió. Sí, y que lo están haciendo. La verdad, yo creo que buscaron los canales adecuados y tuvieron la estrategia adecuada en el sentido de irlos aislando, hasta el punto en donde ellos mismos sentían, supongo, que si hubiesen sido reprimidos, esa represión, digamos, represión, nada más que los detuvieran y los sacaran, hubiese sido socialmente aplaudida, ¿no? ¿No? Como que... Pero ni siquiera se tuvo. No se llegó a eso. Pero el punto es que sí hubo una estrategia claramente para arrinconarlos, ¿sí?, al punto en donde era mejor salirse que quedarse. Le salió. Bueno, yo creo que lo que buscaban, precisamente porque saben que no gozan de la simpatía social, pero lo que buscan estos grupos es precisamente, por eso se trató de una evidente provocación para mí, con miras políticas que no confiesan, con propósitos políticos vergonzantes, lo que buscan es un muertito o 10 muertitos. Sería la única manera, victimizándose, de atraerse, aunque sea la compasión pública. A mí me sorprende 2 cosas, y con eso termino. Una, 5 exrectores expresan públicamente su demanda al gobierno de que a ver de qué manera, pero bueno, su preocupación por la universidad. ¿Y su rechazo a la toma de rector? Sí, claro. Lo que me llama la atención es que entre ellos, más bien, que nos... Me gustaría saber si no fue invitado o no quiso firmar el exrector Pablo González Casanova, porque también
Sucede que en algunos prominentes exfuncionarios e intelectuales, el juego de hacerse loco ante un problema de estos, no se diga en los políticos. Y él fue víctima de un asalto cuando él era rector. No se diga en los políticos. Yo digo, ¿en qué momento alguien conoce alguna declaración, por decirlo menos, de Andrés Manuel López Obrador a propósito de estos problemas en Chilpancingo o en Michoacán? Y lo que me queda claro de esto, celebrando que por lo pronto ya se cayó, lo llegué a platicar con algunas personas, eso, si no le regalan una víctima, se caerá solito como una costra. Se cayó. Lo que me inquieta es que gocen de impunidad. Es decir, yo puedo, por lo visto, solo con algunos de mis hermanos, tengo más que los que pararon la torre de rectoría, parar el metro o parar rectoría, cerrar Palacio Nacional y no me va a pasar nada. Entonces, ese es el triunfo de la impunidad. También Denise y Joaquín quieren comentar. Tengo que hacer un corte. Hacemos el corte y regresamos, porque es el punto. Sí, la estrategia funcionó bien, pero lo que queda también es la sensación de que... ¿La garantía? De que no se aplicó la ley, tal vez, o algo así. Regresamos.